amigos de Mirta TV, y llegamos a Gómez Rendón y 6 de marzo, donde se hacen los muñecos más bonitos de aquí de la ciudad para luego quemarlos. Estamos con el señor Ronquillo, que él nos va a contar desde hace qué tiempo tiene este local, señor Ronquillo. Yo más o menos en el arte tengo 25 años cuando empecé esto de los monigotes, pero esto es ya mi profesión. No solo hacemos monigotes, sino hacemos diferentes clases de... para los eventos, para carros alegóricos, para maquetas, diferentes especialidades que el cliente busca en hacer todo lo que es. Claro, porque no siempre se venden los muñecos, solamente para esta fecha. Así es, pero la gente nos busca por lo que somos ya talleres que hacemos las cosas que el cliente nos pida. ¿Cómo así? ¿Qué porte tienen estos muñecos impresionantes aquí afuera en toda esta calle, que los carros se paran a verlos? ¿Qué estatura tienen estos muñecos? 4 metros 30 de alto, el muñeco, diferentes clases de muñecos hacemos. ¿Qué valor tiene? Entre $350, dependiendo, $400, $500 que el cliente pida. ¿Y si los venden estos muñecos de 4 metros? Sí, hay bastantes clientes de nosotros que nos buscan por los muñecos grandes. ¿Prefieren muñecos grandes en este establecimiento, en este lugar? Porque casi pocos le veo pequeños, más lo veo los grandotes. Es porque el año pasado, con la pandemia, la mayoría de gente invirtió y no sacó el capital ni el dinero, pero este año, como todo el material subió al 70%, la gente hizo poco. Y también con el riesgo que otra vez venga esto de la pandemia y quedarnos cruzados, porque usted sabe que la mayoría de gente trabaja un año entero para vender sus monigotes. Es una inversión, pero igual estamos en la lucha para que el cliente venga y nos busque y disfrute de la galería que siempre hacemos en 6 de marzo. Estos monigotes, ¿cuántos días o cuántos meses a usted le lleva en ya tenerlos así, listecitos, para que el cliente se lo lleve? Es una bola. Un muñeco, depende de cómo esté el clima, se demora 15 a 20 días en hacer, dependiendo los moldes, porque con un molde al mes saldrán 2 o 3 muñecos, pero teniendo 4 o 5 moldes, en el mes pueden botar 12 muñecos, dependiendo cómo esté el clima y dependiendo cómo esté la mano de obra de uno, porque a veces no solo dependemos del muñeco, dependemos de otros trabajos que nos manda el cliente hacer. ¿Cuál es el día de locura, señor Ronquillo? ¿El 30 o ya el día 31 que la persona viene, compra el muñeco y se lo lleva? No, la locura ya comienza a partir del 25 hasta el 31, pero más del 25 hasta el 29 la gente viene, busca los muñecos grandes, pequeños, de diferentes lugares. Vienen la gente a ver la galería y a llevarse su muñeco para disfrutar en la cama de fin de año. ¿Qué usted cree, cuál es el muñeco que este año será el más vendido o el más quemado? El más vendido y el más quemado es el juego de calamares, que es la niña y los personajes. ¿Y de algún político? El político casi no se ve mucho, porque en la política no ha salido mucha farándula, pero cuando sale político a veces sale el presidente, pero esta vez no mandaba a ser, porque yo no veo en la 6 de marzo así cuando se había... No está, de hecho no está el presidente de la República. No mandan a ser porque no llamaba más la atención. Así es. Así es. O sea, que ustedes más o menos, ¿cuántos muñecos espera vender de aquí hasta el 30 para ya finalizar esta entrevista de monigotes aquí en Guayaquil, señores? La venta de monigotes diferente en grandes, yo hago 20, 30 grandes, todo eso se vende, pero hay gente que hace 100, 150, pequeños, grandes, que todos quieren terminar, pero hay a veces gente que ha hecho, hacían de 500, 400, ahora han hecho 100, pero está por esto normal de la pandemia. Un llamado a la ciudadanía para que venga y se acerque a la calle 6 de marzo, donde están los muñecos más bonitos de aquí de Guayaquil, para que vengan y compren y quemen su muñeco. Vengan a disfrutar de la galería en la 6 de marzo y disfruten comprando su muñeco y que pasen un 31 bien feliz con su familia. Y eso sí, cuídense de esta enfermedad para nosotros seguir adelante y ustedes también. Gracias, señor Ronquillo, muy amable. Gracias, feliz Navidad y que Dios me lo bendiga y que venda todos, pero todos los muñecos. Gracias. Que vende los muñecos, me está diciendo que los más pedidos son los del juego de calamares. Cuénteme un poquito de esos muñecos, por cuánto se componen, cuántos muñecos son, y me imagino que son los más pedidos. Sí, buenas tardes. Sí, ese juego es el que ahorita están, todos los niños juegan, mayores también juegan.
es el juego de calamares. Como usted, ¿cuántos muñecos se componen? Es un equipo, o sea, son un solo personaje, pero son de varios participantes en ese juego. Y inclusive va una muñeca, la muñeca que está allá, la muñeca que usted ve acá arriba, pero yo la más grande. Yo la he hecho en otra forma, la he hecho más sexy, como quien dice, pero es prácticamente la original, es una gordita, una muñeca. Ya, y tenemos también el juego de Free Fire, los nuevos personajes, los que están allá arriba, que son los de Free Fire, esos son los más pedidos. Igual los niños, Mickey Mouse, esos son personajes tradicionales que siempre van a pedir, como por ejemplo vi el Chavo también. Exactamente, usted sabe que el Chavo así esté muerto, nunca va a morir, digamos el dicho, sí. Sí, y ahí usted ve Freddy Krueger, ve Bugs Bunny. Están ahí. Todo eso. ¿Cuánto esperan vender y para qué fecha más o menos es la locura de aquí de la calle 6 de marzo? Pasado ya el 25 de diciembre es la locura aquí que viene toda la gente. Pasa Navidad, pasa Nochebuena y toda la compra de los años. Exactamente, sí. Y esperamos que la venta sea bastante, sea buena por este año, porque el año pasado nos fue terrible. Dios permita que así sea. El COE, y ya dijo nuestro vicealcalde encargado de Josué Sánchez, que no va a haber ningún problema, que pueden vender los muñecos sin ninguna novedad. Exacto, de venderse había para vender, lo que el problema que había era que estaban evitando que la quema, pero dijeron que si el gobierno les daba todos los recursos, ellos acataban la orden, claro. Pero como el gobierno no les va a dar el recurso, inclusive monetario no va a dar, la alcaldesa luz verde. Exactamente, así que vengan amigos a comprar y a quemar el año viejo. Exacto, hay que ver dónde se quema y con todas los cuidados, de todas maneras, porque si no se vienen los incendios y por ahí las desgracias que no queremos. Exacto, sí, con todo aquí usted ve, con la bioseguridad, con todo. Y quemar en lugares regenerados para no dañar la ciudad, claro, también. Claro, sí. Hay zonas regeneradas que tienen que respetarse, pero hay zonas que se pueden unir todos los vecinos y hacer un montón y poderlos quemar. Exacto, claro, así es, sí. Lo que me llama la atención es que no veo ningún político. ¿Qué dice usted? Ya de políticos mejor ni hablemos, porque la gente ya los quiere enterrar es hasta vivo. Gracias, señor, muy amable, gracias, gracias. Seguimos en el recorrido, señores, seguimos. Y seguimos con el recorrido y seguimos en la calle, valga la redundancia, de las 6 de marzo. Toda esta avenida es de un muñeco más bonito que el otro, o un monigote, como usted le quiera llamar. Estamos con el señor Salazar, que él hace, los diseña, los pega. Usted hace un poquito de todo, señor Salazar, cuéntame un poquito. Normalmente aquí se hace de todo, o sea, lo que comienza desde directamente de la moldeada hasta la vestida. Ahorita, como estoy con esta lámina de cartón, ya sacando la lámina para poder vestir lo que es un depredador. Entonces se saca lo que son las plantillas y de ahí ya se la comienza a trabajar de esta manera, se la corta y se comienza a ubicar en el muñeco. ¿Qué tiempo le demora en hacer, por ejemplo, este de aquí que está todavía en bruto, como se dice? Exactamente, ahí hay que ponerle la cabeza y ya la vestidura, que eso se demora por lo menos unos par de horas. Entre elaborarlo y ya vestirlo y bueno, todo más o menos. Es que la cuestión es que la primero va la moldeada y la moldeada sí se demora prácticamente 2 días para que se seque. Ya, o sea, usted en 3 días tiene un muñeco de este. En 3 días ya tenemos un muñeco ya vestido y pintado. Y ustedes también hacen en este espacio los muñecos de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, esos que son inmensos. Aquí más o menos trabajamos hasta los de 3 metros, 2 metros 40, que son lo más alto que nosotros trabajamos aquí. Uno, porque es lo reglamentario de acuerdo a lo que nos pide el municipio, ¿no? Entonces, para no tener dificultades, nosotros lo hacemos hasta 2 metros 40, 2 metros 50 de lo máximo. Eso es lo acordado. Si yo compro un muñeco de 2 metros 50, ¿cuántas camaretas o cuánto le tengo que poner para que ese muñeco se queme completamente? Bueno, ya eso es preferencia de la persona. Yo por lo menos a mis años viejos le meto una gruesa de camareta, que son 12 docenas de camaretas, como para que reviente bien. 12 docenas, mire, pele el ojo, 12 docenas para que reviente bien, aquí dice el maestro Salazar. Es que la cuestión es que muñeco que no suena al momento de quemar no es muñeco, o sea, la tradición, humildemente, ¿no?, es meterle una gruesa de camareta. Meterle una gruesa de camareta, eso me gustó. A ver, cuénteme, ¿y usted a qué muñeco va a quemar este año? Yo, la verdad que estoy viendo que no hay ningún político. Ya he venido de algunos lugares y no veo ningún político. Eso quiere decir que están más o menos, porque hace tiempo ponían a los políticos primero y los muñecos después. Pásame la careta que está allá, Nazuti.
No, sí, sí tenemos ahí tenemos una careta de político que sí nos están pidiendo las personas, pero así todavía nosotros no hemos sacado, aunque sí se merecen quemarlos y reventarlo con dos gruesas de camareta. Wow. ¿Y a qué político usted dice que merece ser quemado? Cuénteme. El de Lazo, pues, no hay otro más. El bachiller. Hoy, perdón, hoy está en cámara. No diga eso. No. A mucha honra, porque ya él explicó, no vamos a entrar en esa polémica, pero bueno, él ya explicó. No, es bromita. Aquí todos queremos al presidente de la República. Sí, pero eso no se lo ha hecho mucho. O sea, comparado al anterior, que sí hubo bastante y sí se lo quemaron con ganas. A este de aquí todavía no lo hay todavía, no veo un solo político que esté aquí, y eso es bueno. Quiere decir que están haciendo las cosas. Ni la alcaldesa tampoco, ¿ah? No, más adelante sí lo hacen en todo lo que son los alcaldes, pero... Aquí suave nomás, son los muñecos que más vendidos. ¿Cuál es el muñeco más vendido aquí? Me dicen que es los del calamar, algo así. Lo que es el juego del calamar. Lo que son juegos de calamar, tanto la muñeca como los soldados y los personajes que nosotros tenemos aquí. Y aparte del calamar, ¿cuál otro? Bueno, ya viene variado lo que son los Spider-Man por la película que recién salió, y tenemos lo que son los depredadores que nunca pasan de moda. Una locura, fue el 15 de diciembre el estreno de Spider-Man, ¿no? No veo mucho por aquí. Ahí está uno. Sí, hay uno por ahí, aunque todavía nosotros no sacamos el de nosotros, este de otro cliente, de otros trabajadores. Pero la cuestión es, como usted mismo dijo, recién salió el 17 y la expectativa de nosotros era qué tal salían las películas, y la verdad es que el que se fue a ver la película... ¿Qué dicen? Poderosa, súper... Dicen que son una de las 5 mejores películas del año, dicen, yo todavía no me la he ido a ver. Por ahí lo voy a spoilear, salieron los 3 Spider-Man, murió la tía May, estuvo... Súper que vale. Chévere, o sea que sí la recomienda y sí va a ser más muñecos. Claro, pues ya eso, ahorita tenemos los muñecos atrás, ya lo están armando, igual en la parte de atrás hay más compañeros trabajando, entonces estamos trabajando por sector. En el momento de la cena, ¿qué es lo que se le viene a la mente primero el 24 de diciembre, señor Salazar? Para terminar. Gracias a mi Padre Celestial por las bendiciones que nos han dado, por la recapacitación, bueno, los que recapacitaron... La gente del gobierno y el municipio que nos ayudó a que nosotros podamos vender, sí. Ya que el año pasado no se pudo, no hubo ni siquiera cena, o sea, entonces este año estamos sacando lo que es adelante, lo que es el dinero que nos hace falta para pagar las deudas. Por supuesto que sí, mi mayor, el equipo de Mirta TV y personalmente, mil bendiciones para este negocio y todos los de aquí, porque todos tenemos derecho a trabajar. Y qué bien, buena la decisión de la alcaldesa, el vicealcalde, que ahorita dieron luz verde para que puedan vender y puedan la gente pues comprarlos y quemar a los muñecos, y así ganamos todos. Y sí, exacto. La alcaldesa, si se reelige, tiene mi voto ya asegurado. Nunca le he dado a la 6. Voy a dar esta vez. Nunca le he dado a la 6. Pero ya le voy a dar. Está haciendo buena obra. Créame que mi voto ya está asegurado ahí. Qué bien. Pila, señora alcaldesa. Aquí tiene el voto asegurado. Así que pila. Gracias, señor Salazar. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a usted y su equipo de trabajo. Gracias.